like you're in Texas. You were going to have what? A wedding a little bit later. Yeah. Rodeo? Yeah. You are kidding. Donde, porque hay muchas, donde la gente viene después del trabajo, tienen un camino donde van para ir a su casa y hemos como llevado mesa con la petición para que la gente puede como firmarlo porque muchos ni tiempo tienen para pasar aquí y a veces pasan por el otro lado. So, you know, we know that people get off of work and they're just, they have to go home. They get off of work early, late, I mean. And so there's no way for them to come by the office and sit down and have a conversation and sign the petition. So what we've done is we've actually set up tables along the paths where people walk home. And on the way there, we ask them to sign. Yeah. Esto aquí es la cooperativa de la coalición. Y bueno, desde aquí se venden muchos productos al costo. Tenemos un poquito de todo. Entonces muchos de los miembros vienen aquí porque pues aquí pueden ahorrar. Y ahora vamos a bailar. Y aquí viene uno de los anuncios que pica la radio. Ah, entonces aquí está el radio. Sí. Estás escuchando la mejor estación de radio. Es Gerardo, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿No? 107.9. Entonces eso es la radio. Y la gente la identifica como la tuya, porque se hizo un anuncio al principio, donde se empezó a jugar con lo que es el... Cuando dices la tuya, en inglés es como decir your mama. Oh, really? Yeah. Oh, I didn't know that. Pero cuando se usa sin, en español, cuando se usa sin decir el insulto, ¿verdad? Que sería decir algo malo sobre tu mamá. Si se usa sin eso y se dice nomás, esta radio es la tuya. It's a little bit spicy without getting into insults. It's just like cutting it in half, yeah, and then giving it a different meaning, mm-hmm, which is like for real, it's yours. That's right. So it's ¿cómo se dice? Capta la atención de la gente. Nomás con decir eso, la tuya. Cualquier persona que está recién llegada aquí escucha la tuya. 107 puntos. Se quedan como. Quería saber más. La tuya. Ay, caramba. Y luego preguntan, entonces saben que realmente sí. La palabra tiene un nuevo significado. Y aquí, este lugar es el parqueadero más grande. This is the biggest parking lot. Donde la gente viene a buscar trabajo todas las mañanas. People actually come here every morning to look for work. A las 4 en punto de la mañana los trabajadores ya están aquí esperando los autobuses para buscar trabajo. 4 a.m. and this place is packed with workers looking for buses to get in so they can go to work. Y aquí es el parqueadero donde se hizo la huelga de This is also the parking lot where the general strike happened in 95 and then again in 98 and 99. ¿Ustedes están quedando ahí donde vive Lucas? No, Bev sí, pero yo estoy en el hotel. Oh, okay. Ahí en el hotel de donde me echaron, ¿te acuerdas? Del vecino que brinca. Oh, sí. Brincan a la casa a veces y cantan el amor. Ahí está la radio.
Desde el campo a la mesa, lo que siembras cosecha, siembra paz y esperanza mientras llenas tu panza. Human rights on the menu. USA.